Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Forza Motorsport. Y bueno, aquí tenemos otro campeonato de esto. Se llama Track Specials. El segundo, porque el primero estaba Modern Tour y ahora debajo estaba otro, ¿no? Especial de circuito tenemos que hacer. Son... pues no me acuerdo, son 4 o 5 carreras, porque estoy grabando, vamos, la voz la estoy poniendo encima de el vídeo ya editado, más o menos como tengo pensado hacerlo. Hay veces que lo haré sin voz, otras veces con voz así, encima. Y nada, que os digo eso, que no sé qué pasa, si solamente tenía este coche yo disponible o solamente me dejaban con el Sierra, pero el caso es que me salió y le tenía que rebajar encima de con piezas hasta dejarlo en la categoría que pedía. Pues vale, estuve quitando ahí piezas, yo que sé, digo que quito aquí, madre mía, si antes no iba bien con lo que había puesto, que había hecho kilómetros con él ahí dando vuelta y vuelta, y yo que sé, pues nada, que digo, ahora va a ir peor todavía. Y no iba muy mal, no iba muy mal, pero bueno, es que conmigo van todo mal con el volante, ya sabéis que se me da fatal y no tengo pillado el truco. Estoy poniéndole, cuando en la configuración de tuneo le pongo un poquito más fuerza en el Force Feedback ese, ¿cómo se llama? Pero yo que sé, es que lo noto demasiado suave, no. Y encima cuando me empieza a dar, a culear el coche, ya no me hago con él, ya no sé qué pasa. Incluso me hacen de reiniciar por la carrera, porque es que no, te dan un poquito los locos esto. Además, los de derivatares sigue lo mismo, no sé si lo arreglan con alguna actualización. Es que no tiene sentido. Quieren que sea más o menos un simulador este nuevo Forza Motorsport, ¿no? Pero es que los derivatares no es que corran más que tú así. No, lo que único que hace, la diferencia que quiere hacer para que tú no ganes, es trabarte, pegarte golpes, matarte. Y mientras los primeros se van. Y entonces, claro, a mí me entra la ansia viva y me vuelvo igual de guarro que eso. También no calculo bien y no se frena bien, no se lleva bien el coche, eso. Y hay veces que no quiero darlo, pero los doy porque quiero pasar tan... por el huequecillo que me deja, a veces por el arcén ese que hay, o como que se llame, que ya esté casi en la hierba o en la tierra. Y entre eso y en que el otro se te arrima más todavía, que te pega un... hace un como movimiento también... o aunque no lo vas a dar, suena el golpe. Cuando casi lo vas a dar, hay contacto. Y eso no me gusta a mí. Me gusta que más o menos, si me achica en el sitio, pero hay huecos que yo pueda pasar, porque eso no me quieran golpear. Porque también serían perjudicados ellos. Aparte de penalizaciones, el coche se averiaría, ¿no? O sea, no lo suyo no es darte golpe. Como dan ellos, que además que incluso te intentan atravesar en la carretera y todo. Bueno, es que es un rollo, eso no me gusta a mí del juego, no me gusta. El componente de derivatar está muy loco y lo que fomenta es la guarrería, más que otra cosa. Digo yo, por lo menos las salidas, que es una locura. Y es que no evitan el golpe ellos al revés, van a golpearte, que es lo que pasa. No me gusta. En fin, yo hago lo que puedo, yo pongo el nivel de dificultad adaptado a mí. No quiero perder, quiero divertirme. Y nada, me pongo mejor salir en la 14, la posición número 14 o la 15 por ahí. Nivel de dificultad poco, lentos, porque no me apaño yo a llevar el volante, no me hago él. Y bueno, más o menos la configuración gráfica me voy aguantando así, con 50 y tantos, 60 frames, como lo dejé, y no sé lo que haré. Porque parece que cuando luego lo renderizo se ve mucho peor que como cuando lo grabo normal. No sé qué pasa. En fin, que lo que dejo, por una cada vuelta, os dejo cada carrera de las que hay con una vuelta, o hasta que me pongo primero, o algunas no, porque algunas me costó un poco más, en algunas no sé si me costó dos o tres vueltas o tres o cuatro poner el primero. Esa no la dejo, no la pongo, que lo mismo es más o menos lo mismo. Luego cuando hay menos coches, pues adelanta mejor. Pero cuando están ahí dos o tres reteniéndote, achicándote las curvas, intentando golpearte para que no adelante, y luego se quedan. Es que lo lógico es eso, que una vez que lo has pasado,
puede quedarte golpe y todo, cerrarte el espacio y luego ya, adiós, ya no los ves, ya se quedan por ahí atrás y ya no los ves. No te pelean luego, los que están llamados a ser los que de batalla, y eso ya te olvidas de ellos, cuando adelantas ya te olvidas de ellos, ya adiós. Pero claro, mientras son guarísimos y el juego lo hace eso para retenerte, y así no alcanzas a los primeros, los primeros que se van te cueste más luego alcanzarlo, cometas más errores y eso. Pero es que ese sistema, no sé, la verdad es que no sé, no sé, yo creo que hay otras soluciones para que sea un poquito mejor la cosa, que no sea que te golpeen, porque sería ilógico una carrera, no es una carrera que sea de choque, a que haya algunos roces o algo así, pero no que te quieran echar, que te echen de la carrera y de todo, no, y que se muevan en bastón para un lado y van a abrir, o te tiran al hueco pero de repente y te dan, o tú les das ellos porque, sin querer, pero vamos, que son cosas muy raras, muy raras, muy mal. Lo han creído así esta gente, pero es que no le hace al juego, no sé. Y ya está, esa es mi opinión, pero luego está bien, yo me estoy divirtiendo con el volante y con el nivel así dificultad por mí, para poder no amargarme mucho ni tirarme la hora a la hora intentando ganar la carrera, porque yo quiero ganarla, no quiero acabar tercero, luego quinto y luego esta despensa de la clasificación por punto, y que luego te tires una hora jugando un campeonato de esto y resulta que por un puntito no les ha ganado. En fin, no sé si me comprendéis. Que os dejo con la carrera, bueno, son varias carreras, no estoy seguro si son 4 o 5. Nos vemos la siguiente. Cuidado mucho. Saludetes.
Bien hecho. Terminamos en la P1.
P1.
Terminamos.